Pistons, ahí tenemos a Jerry Stenhouse, que lo tira prácticamente casi todo, balón en ataque ya para Jason, Chocolate Blanco Williams, qué pase le ha metido, madre mía. Sensacional, luego llevó el tapón de Wallace Wright. Vaya mano le tiene, Daimiel. Fantástico. Sensacional, Chocolate Blanco. Primera filigrana en el partido. Luego con el cicutismo imperante, ¿no? Todos de tacañón, Daimiel, ¿qué va a ser de nuestras vidas? Sin Chocolate Blanco Williams, sin los artistas, sin los guitarristas. Cada vez es mejor, es un muy buen pasador para tirar tanto y para anotar tanto. El año pasado hizo más de 5 asistencias por partido. Estamos con el ataque de Memphis Grizzlies, ahí peleándola debajo, debajo del tablero y al final la canasta. 4 tapones ya Detroit, no sé si son todos de este hombre. Sí. Puede ser. Yo creo que sí, ¿eh? La intimidación tremenda de Ben Wallace. Balón en ataque para los Grizzlies con Sweep. Sweep, vamos a ver qué es lo que hace Sweep. Perdió ese balón. El balón que lo recupera ahí de Detroit Pistons. No tiene muchas aspiraciones. No, no tiene mucho, ¿no? Qué tiempos aquellos de los Bad Boys. Vean el lanzamiento de Lawrence Wright. Otra vez Wallace. Oh, Wallace. Sensacional este Wallace. Vaya pincho de merluza. Sí, cada la cabeza afeitada otra vez, ¿no? Con... Nuevo tapón de Wallace a Lawrence Wright, una de las claves de lo que llevamos de... Para Memphis. Parece que se nos ha ido, ¿no? El ambiente. Ha entrado Chocolate Blanco Williams, balón en ataque para que la juegue Memphis, que han perdido ese balón, se lo va a llevar John Barry. John Barry con el balón, se lo va a dar a Dana Barros al final. Muy bien. Vaya pincho de merluza ahí, ¿eh? Sensacional, de gran long. Están diciendo canasta, la dan como... ¿Vale? Sí. Ha tardado mucho la pirámide de Memphis, Tennessee, con un poquito de rock and roll. It's only rock and roll, but I like it. I like it. Es solo rock and roll, pero me gusta. Canasta, sí señor, de Ben Wallace. La asistencia, bastante pique entre Gasol y Swift en los entrenamientos. Ellos están emparejados, ¿no? Y que él... falta personal ahora. Se emplea con toda la dureza posible en un entrenamiento, Swift. Posición de balón para Jason Williams. Ahí tenemos a el balón dentro. Para anotar, sí. Se da la circunstancia de que los dos bases, Dana Barros y Jackie Atkins, no llegan al 1,82 m, están sobre 1,80 m. Tampoco absurdo. Pero él ya había demostrado en los Clippers que era un muy buen jugador. Los Lakers parece que estuvieron muy interesados en su fichaje. Ahí tenemos a Michael Dickerson. Otro tratado por coger un jugador. Pero yo creo que son dos traspasos marcados por esas circunstancias extradeportivas, ¿eh? Pero bueno, tu jugador es Stackhouse, ¿no? Y Robinson, pues unos cuantos partidos le van a terminar, ¿no? Digo yo. Sí, supongo que lo que piensa el entrenador es que si con el resto... Rápido no lo pidió Stackhouse ahí, prácticamente un SOS. Cómo robó el balón ahí, qué trabajo hace Ben Wallace. Buah, este es sensacional. Tremendo. Este. Ben Wallace, ¿eh? Probablemente este está para...